más que de nuestro sonidista Federico Re. Y en el Día del Maestro, lo digo siempre, pero hoy más que nunca, un gran aplauso para el maestro del humor que nos enseña cada vez que viene, el señor Enrique Pinte. Pericom.com.ar, el Teatro Maipo. ¿Hasta cuándo estamos? ¿Hasta fin de mes? Hasta 4 de noviembre. Hasta el 4 de noviembre. O sea que subí a España, así que a la vuelta la vine a ver, Enrique. Tengo el palco abierto. Tengo el palco abierto para ir a una de las muy buenas obras argentinas. Una obra de humor espectacular. Pericom.com.ar. Ahí José María puede ir a llevar la ansia a quien quiera. Perfecto. Gracias, Enrique. Muchas gracias. Enrique Pinti, aquí en el show de Vidomar. Vamos a ver los hinchas. Cantan los hinchas hoy las canciones después de la victoria de Huracán de San Lorenzo. Acá están los hinchas en el tablón hoy cantando la actualidad aquí en el show de Vidomar. Entrele, vamos. Marcelo Tinelli, que perdiste por bobo, como no viniste, una suelta de globos. A toda la teleaudiencia, pedí disculpas, Marcelo, durante una semana estuviste hablando al pedo, porque perdió San Lorenzo con Huracán, que macana. Se hace como palito y llora en lo de Susana. Que hoy no haya clase, a mí me nefrega. Soy un atorrante que nunca fue a la escuela. Sarmiento iba en burro al colegio, nos enseñaron de nene. Hoy los funcionarios truchos no se bajan del BN. Vamos a saludar a los senadores nuestros, porque para colmear ellos son unos maestros. Chupete va a ir a Taiwán antes de pasar por China a comprar unos repuestos para arreglar la Argentina. Si a los maestros querés homenajearlo, Chupete, mejor que hacer tantos actos, aumentarles el billete. Hoy nos va a enseñar. ¿Quién es? La barra brava maestra. Hinchas hoy en la cancha del Club Defensor.